Alebrije, pues el día de hoy lo acontecido, que me imagino no te lo esperabas, tanto se hablaba en redes y hoy se hizo realidad. Mira, no me lo esperaba, pero yo no sé cuál es la idea de esta persona. Total, que si quiere enfrentarse a mí, pues vámonos haciendo mano a mano, ¿no? Yo creo que de la forma que él se está metiendo conmigo no se vale. Porque fueron 4, hasta con el referee 5, y tú viste qué paliza me dieron, pero eso no me importa. Yo creo que hemos enfrentado varios retos más fuertes, y a la hora que él quiera el señor, no sé, te lo vuelvo a repetir, no sé dónde venga ni quién sea, pero arriba del cuadrilátero es donde se define todo. Eshman se le une a Alebrije, Black Alebrije, y bueno, pues te declaran la guerra ya totalmente. Pues sí, yo, está claro todo, ¿no? Pero yo creo que vamos a enfrentarnos uno. Las máscaras, mano a mano, no sé, Walter Rimash, lucha callejera, lo que quieran, pero sin referee, porque tú sabes que el referee siempre llevamos una desventaja con el referee, siempre y cuando sea rudo. Hoy tuviste grandes aliados que, bueno, tampoco no pudieron hacer mucho. Mira, yo creo que los aliados, ¿sabes quién es? El público. Porque él es el que me inyecta vitamina, me inyecta energía para seguir adelante. Hoy, a pesar de que el resultado fue bueno para nosotros, los técnicos, yo creo que sí salí muy mal, muy lastimado, muy golpeado, y tú viste que no se vale que te echen montón, ¿no? Yo creo que si de verdad tienen suficiente valor, que te enfrenten uno por uno. ¿Qué opinas de la llegada de un nuevo Alebrije? Mira, hay tantos Alebrijes que yo creo que ya ahorita es tan fácil que se puedan poner personajes no autorizados por una empresa. Si este señor está autorizado por alguna empresa grande, por los dueños del personaje, mis respetos. Pero si no, yo creo que va a tener que verlo legalmente la empresa de AAA, que es la dueña del personaje. Y pues, lo siento, ¿no? Ellos se arreglan en los tribunales y yo me arreglo arriba del ring, como quiera, señor. Finalmente, un mensaje para la afición. Pues mira, siempre agradecerles, porque tú viste ahorita el recibimiento que me hicieron, muy grato. ¿Por qué? Porque siempre que vengo a Puebla, toda esta área de Cholula, siempre me entrego con ellos, siempre estamos pues al pendiente de lo que ellos nos digan, ¿no? Si quieren fotografías, nos han apoyado con esta casa hogar que tenemos, y agradecerles mucho, ¿no? Yo me debo a ellos, y siempre, te lo vuelvo a repetir, tengo el apoyo del público y es lo que me da energías para salir adelante.